Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Liga Argentina por la pantalla de Deporte B para todo el país y para todo el mundo vía redes sociales. Con Gaby Cocho estamos para presentar este duelo en La Plata entre el Lobo Gimnasia recibiendo al conjunto de Junín Ciclista. Hasta el momento no ha ganado en la ruta ciclista, récord de 3-3 para el conjunto juninense. Por su parte, Gabriel, Gimnasia La Plata hasta el momento es el único equipo en el torneo que no ha ganado un juego en lo que va de la reciente temporada. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, querido. Buenas noches a todos los que siempre vienen a la cancha con nosotros. Siempre decimos en los comienzos de temporada, en las primeras transmisiones, en este primer mes que transcurre de temporada, que los equipos están armándose, que todos tienen la misma expectativa de saber cómo les va a ir en la temporada. Todos tienen esa idea de campeonar siempre al comienzo de las temporadas, pero la verdad que con un 0-5 en contra, las alarmas son otras. Y probablemente el equipo local, Gimnasia Esgrima de La Plata, esté pensando en otra cosa, que es revertir esta situación y, por qué no, delante de su gente. La verdad es que no le ha ido muy bien acá. Los dos partidos que jugó perdió por 20 puntos. Exacto. Pero tiene buen plantel, tiene buenos jugadores y probablemente esta sea una buena noche para empezar. Del otro lado va a haber alguien que intentará impedírselo. Ciclista de Junín, como bien dijo Carlos, un récord de 3-3. No ha podido ganar de visitante. Y eso hace de que esperemos un gran juego esta noche. Lo que te propongo, Gabriel, a modo de previa, antes de ir a pausa y empezar con los quintetos y el comienzo del partido, es repasar cómo está hasta el momento la tabla de posiciones en esta conferencia puntualmente, en la Centro Sur, que tiene liderando al conjunto de Olavarría, Estudiantes, doble finalista en las últimas temporadas, récord de 5-2, al igual que Platense. Más abajo, también con récord positivo, Rocamora, el conjunto entrerriano con 4 victorias y 2 derrotas. Después, para abajo, ya están todos o empatados o con récord negativo. Ciclista, 3-3, La Unión de Colón, 2-3, Parque Sur, 2-3, Racing también está con 2-3, y como dijimos, el conjunto de La Plata, hasta el momento, sin victorias, con un récord de 0-5 en lo que va de la temporada. Qué mejor que cambiar esa imagen contra un equipo al cual indudablemente le puede ganar, y más aún en casa. Sobre todo, como decía antes, ¿no? Ante su gente no tuvo una buena imagen el equipo local, y probablemente esta sea una buena noche para empezar por ese camino del triunfo. ¿Te parece, Gabriel, hacer una comparativa? Vamos a mirar estadísticamente, tal vez, no sé si los mejores de cada uno de los equipos, pero en números globales, tanto Lío de la Bella, el eterno Lío de la Bella para Gimnasia La Plata, como Amadeo, están teniendo un buen comienzo de temporada. Es verdad, ahí vemos la comparativa. Leonardo La Bella, 11 puntos. Y mi coterraño, el señor de Comodoro Rivadavia, Don Enzo Amado, con 10 puntos. 48,6 en dobles el porcentaje para La Bella, 43,5 para Enzo. En triples, 18%, un tanto bajo para Leo. Y muy buen porcentaje para Enzo Amado, de 45,5 desde la línea de 6,75. Libres, ¿qué tenemos ahí? Libres, 54, 100%, claro, me faltaba el puntito, 100%. No sé cuántos habrá tirado, pero tener un 100% después de 6 juegos es bastante interesante para Amado. Los rebotes, 3.6, 3.2, no es el lugar en el mundo donde más se destacan estos dos jugadores, son jugadores perimetrales. Y en las asistencias, siempre La Bella protagonista, con 3.4, 2.3 para Amado. Buenas estadísticas para ambos. Como siempre, para ir a pausa, vamos a vender nuestro sorteo de la jornada de hoy. Tenemos no solamente la camiseta de entrenamiento en este equipo, la sudadera del conjunto de La Plata de Gimnasia y Esgrima, sino que también, agradeciéndole a las dos dirigencias, la muy bonita camiseta de ciclista de Junín, un histórico, el equipo juninense de la Liga Nacional. Así que insisto, para ambos dirigentes, para ambas dirigencias, gracias por la confianza. Las dos están en juego, solamente se participa vía Twitter, en red social, a nuestro hashtag de cada semana, La Liga en Deporte B. La Liga en Deporte B, citándolo directamente el hashtag o comentando el partido, automáticamente participas por el sorteo. En el último cuarto estaremos confirmando quiénes son los ganadores, Gaby. ¿Cómo te sale todo? Yo no podría tanto, todo hashtag. Todo junto. No. Bueno, es lo que hay. Señores, pausa, ya venimos. ¿Por qué correr? Porque es una droga. Es un cable a tierra. No
comienzo corrí porque estaba estresada. Y un día me hizo un clic en la cabeza y empecé a correr. Corro, se me ocurren cosas corriendo. Poder estar horas y horas en la montaña es lo que más me gusta. Creo que es eso, volver al principio, a lo primitivo. Creo que ha terminado por ser la terapia de moda y bienvenida sea. Es mi jubilación. Pienso que después que termine de hacer todo lo que tengo que hacer, voy a seguir corriendo. Abajo y la derecha por afuera, lo levanta con un ascendente, señoras y señores, vuelve a llegar con la izquierda. Esta fue la mano. No sale. Se acabó. Ha terminado la pelea. El aplauso, este noqueador se las trae. Boxeo en Deporte B. Dulce, pelota atrás con Van de Driers. Lozar, tremendo bloqueo de Agustín Lozar por el punto de la Argentina. Bien, señores, estamos de regreso. Exactamente 2 minutos para que comience la historia. Momento más que suficiente para compartir los quintetos de ambos equipos. Gaby, si te parece, repasamos los 5 que pone en cancha el coach Tartaglia. Así sale Gimnasia al campo de juego. El base del equipo será Nicolás Remolina. Leo Lavella ocupará la posición de escolta. Recordemos que Lavella es base. Veremos qué resulta de esta combinación. Matías Cuello será el alero en la posición de 3, el de Ramos Mejía. Delvin Dickerson, el de Houston, ocupará la posición de ala pivot. Y el pivot, muy rendidor hasta el momento por Gimnasia Esgrima de la Plata, será Agustín Zubich, con 2 metros 1. Dirige técnicamente a quien tenemos en pantalla, don Mauro Tartaglia. El equipo de Junín, por su parte, buscando su primera victoria en la ruta, dirigidos por Leo Costa, pone a estos 5 en el campo de juego. El base será Enzo Amado, de Comodoro Rivadavia, 1.83 para él. Maxi Ríos, 37 años, de San Nicolás. Federico Giarrafa ocupará la posición de alero. 23 años también el de Carmen de Patagones. El cubano Marvin Cairo será el ala pivot. Y el centro del equipo, el también muy rendidor, Corbin Jackson, de Orlando, con 2 metros 1. Dirige técnicamente Leonardo Costa. Todo listo para que arranque la historia. Saltará Jackson por un lado, Dickerson por el otro, Gimnasia La Plata, 0-5 su récord. Ciclista de Junín, 3-3 por Deporte B para todo el país. Nuestro próximo partido será con Clásico Mediante en Resistencia el 27 de noviembre, con un partidazo entre Hindú en casa, recibiendo a Villa San Martín. Señores, arrancó el pleito. Primera posición para el conjunto juninense. Amado, Giarrafa,
Ataque ciclista, Maximiliano Ríos, cara a cara con Remolina. Pelota poste alto para que reciba Cairo. Funciona el alto bajo. Lanzamiento corto por parte de Jackson, toma su rebote, lo termina agrando. La Bella sale Gimnasia. Leo, La Bella, dos pasos, deposita, anota. Gimnasia, arriba, 2-0. Nos engañó La Bella en la primer jugada. Supuestamente jugaría como escolta, teniendo en cuenta que Remolina es base natural, pero la agarró, hizo todo él. Ríos, Giarrafa, Giarrafa, pausa y aro a 6 metros, largo. Todos buscan por el rebote, lo termina ganando Dickerson. Primer paso y sale Leo. La Bella. La Bella. Pantalla y caída. Falta el tiro del uruguayo Agustín Zubic. Señores, a la línea el Lobo. Es hermoso La Bella. Primer jugada de Gimnasia, un costa a costa del base. Y la segunda jugada, esta maravilla, un pase por atrás, por la nuca. Lo dejó totalmente solo a Zubic. Decía Carlos que es interesante ver esta dupla de perimetrales entre La Bella y Remolina. Vuelvo a insistir, Remolina tiene características de base natural, pero teniendo en cuenta que La Bella también está acostumbrado a jugar de base natural, se repartirían, dependiendo de quién tome la pelota, esa posición. Interesante para correr siempre. 2-1 adentro de la cancha. El segundo para el uruguayo por dentro. Gimnasia, luego de libre, presiona en zona. Sí. A buscar el juego de entrada. Amado. Amado. El shooter, Maximiliano Ríos. 4-0. 8 segundos para el tiro. Siempre Maximiliano. Pelota poste alto. Recibe con linda finta. Medin Cairo anota. Doble de ciclista. Gran jugada de Maxi Ríos, que vio el cambio, quedó con Zubic y buscó a su hombre grande debajo del canasto. La Bella, Leo pisando la línea, corto, rebote para Jackson, sale ciclista, Amado, Maximiliano, Ríos, Cairo, falta. Es interesante, Carlos, sobre todo en esta categoría, ver dos jugadores tan grandes en la zona pintada ofensiva, como son, bueno, y la defensiva también, como son los internos de ciclista Jackson y Cairo. Maximiliano desde el pique, largo, rebote para Zubic, sale Gimnasia. Remolina, dos arriba, conjunto local, segundo minuto cumplido de este primer cuarto. Estamos compartiendo la Liga Argentina para todo el país y por Deporte B. Zubic, Leo, rompe La Bella, pase de faja, a tiempo Zubic, y al aro, y ajá, adentro. ¡Bomba de Gimnasia! Explicando un poco los buenos números de Zubic. No solamente juega de interno en el equipo de La Plata, sino que también anota de 3 puntos. En el torneo Zubic, casi 15 puntos por partido, 9 rebotes y 2.5 en pases gol. Exactamente. En la última acción, falta ofensiva. Ofensiva de Maxi Ríos en el tránsito que generalmente tiene los perimetrales en la pintura, de cruzar e intentar salir con picks indirectos a 45. Estiró los brazos de Maxi. Bien cobrado el foul. Sale Gimnasia, pelota para Remolina. Nicolás, Leo, Remolina. Pick central de Zubic, stop y el aro, largo, pedía el uruguayo, gana Zubic el rebote, segunda chance para el conjunto local, Leo, La Bella, 5 la diferencia, La Bella, balón para Dickerson, todo red, impecable comienzo de local, bomba de Gimnasia, el Lobo se pone arriba por 8 y tiempo muerto. La predisposición del equipo local para salir de ese 0-5 desfavorable hasta el momento. Se nota el comportamiento de los jugadores que decididos a llevarse por delante a ciclista. Y justamente por ese motivo, el entrenador Leonardo Costa pide tiempo y ya lo estamos escuchando. Los puntos en transición, como la bandeja de La Bella con 74 piques, y que nosotros tengamos que atrapar en el pick and roll lateral. Fondo más trapa, la mano fuerte de La Bella y lleguemos tarde. Mala calidad en el trap y del lado contrario nadie para tomar los cortes, muchachos. Después los dos tiros abiertos, los grandes, contra nuestra defensa baja. Cuando pican pop, me lo banco. Los demás no.
Si los grandes van a jugar pick and pop, levanten las contenciones para poder frenar el uno contra uno y recuperar el pop. Y el siguiente al pop, una finta por lo menos. Una finta, no miren cómo tira. Ahora, pulgar arriba variante. Abrir rápido la cancha. Después de sacarlo a Maxi, meter el hammer a Enzo para abrir bien la cancha. Handoff y pick para el lado par. Fíjate que no se agruparon tanto. A ver si tenés las caídas de Jack ahora. Jay pick and roll, lado par, caída fuerte, fe de tirador. Atacan a cuello y le hacemos el 2 contra 1. ¿Listo? ¡Ey! ¡Métanse la cuerda! En el ataque fijo, en el 5 contra 5, acá vemos una acción. El equipo local intenta generar a partir de un pick and roll central. Y cuando el base elige alguno de los dos costados de la cancha, inmediatamente sube el otro grande. Y fue ahí mismo donde resultó el lanzamiento del americano de La Plata. Maximiliano, ataque ciclista, Ríos, entendió todo Maxi, corto el tiro, largo en el segundo. Jackson, ¿qué pasa con Corbin? Todo lo corrige, en último término Cairo, anota Marvin, doble de ciclista. Remolina, La Bella, la defensa en el pick, pasa por atrás, lindo gesto de Zubich. Ay, le corrige el tiro, arriba Jackson, sale el conjunto de Junín, Cairo, Maximiliano. Rompe Ríos, apertura, Cairo desde triple amenaza, se retira, cortísimo. La salva Cairo, a tiempo cuello, balón para Gimnasia, Remolina, dos pasos, buen pase para Dickerson, rompe el aro, Dalvin, doble de Gimnasia. Remolina tan picante como La Bella en la conducción del contragolpe, esta vez se animó hasta abajo, bien, darle velocidad a una defensa que está bastante estática, sobre todo en ese rubro, en el rubro del regreso defensivo. 2-4, Remolina, Leo, La Bella. Indirectos escalonados para Cuello, antes, infracción. Bien, el equipo de La Plata intentando buscar un jugador importante que hasta el momento no ha tenido demasiado contacto con el balón. Cuello es importante en las salidas esas, las escalonadas, para tomar lanzamientos externos. Los bases se ocuparon de que eso suceda mientras ingresa Lombardi y se retira Giarrafa. Del fondo sale Gimnasia. Pelota para Remolina. Remolina, lindo giro, zurdazo, largo. Rebote para Cairo, sale el ciclista. Amado. Jackson. Remolina. ¿Qué pasa con Jackson, Cocha? No Remolina. Sé. Cuello. La Bella. 8 para el tiro. Cara a cara con Amado. Mal pase de faja. A tiempo Jackson. Primero Dickerson. Falta el tiro. A la línea Lobo Platense. Entendemos que el equipo visitante está plantado en la cancha, está compitiendo. No recriminamos ninguna parte de esa que a los jugadores muchas veces no nos gusta, que tiene que ver con la actitud. Están teniendo la actitud que hay que tener para venir a jugar un juego de visitante. El tema es que el equipo local está desbordado de esa energía que necesita para su primer triunfo. Y en la comparativa justamente de energía, hay una pequeña ventaja para el local que también se refleja en el marcador. Y el segundo para Delvin Dickerson, pelota rumbo al canasto, largo, rebote para Jackson, sale ciclista Enzo. 12-4, ya casi por medio de este primer cuarto. Balón para Cairo, otra vez Amado, Cairo, Jackson, Maximiliano, 8, 7, 6 segundos para el tiro. Puntea el lanzamiento Cuello, 3, 2 segundos, Maxi. Zubich, Remolina, La Bella, 8 la diferencia, La Bella. Pausa y pase,
A tiempo Remolina, otra vez Leo. La Bella. Leonardo. Todo entiende. Costado izquierdo, mano zurda. Y adentro. Y hasta ahora ha sido un gran problema el pick and roll central. Muy aislado, bien lejos del aro lo hace el equipo local. Cairo, resultados. Todo red. Oportunísimo Cairo. Bomba de ciclista. La Bella. 14-7. Subic. Subic. No hay handoff. Buena defensa negando de Maximiliano. Balón para Leo. 8, 7, 6 segundos para el tiro. Repic y la Bella. Buen pase de Leo. Extra. Divino, chicos. Divino. Golazo. De Gimnasia. Pumpa del Lobo. Golazo de Gimnasia. Otra vez todo viene desde el pick and roll central. Jackson. Maximiliano. Contrapié. Dos pasos. Doble y falta. Y aunque pareciera el único argumento de Gimnasia, ese pick and roll central que hablábamos, más allá de los contragolpes que pudieron sacar la Bella y Remolina, mientras sea bien ejecutado y la defensa de ciclista no lo pueda resolver, seguirá sucediendo. Hasta ahora, ejecutado muy bien, con asistencias debajo del canasto y con pases extra, moviendo la pelota. ¡Wow! Es increíble. Pocas veces en mi vida vi semejante desconcentración. Sí, sí. Había sido doble falta. Maximiliano fue el único que se dio cuenta. Sí, sí, sí. Increíble. ¡Qué bárbaro! Remolina, la Bella, Subic. Del Botija, más acá para Cuello. Remolina, míreme largo, Remolina. Remolina, este lo mira siempre. Cuello, largo. Rebote para el ciclista, sale Cairo. Falta de Dickerson. Ahí lo vemos. Hasta tuvo el tiempo de esperar que la pelota golpee para no invadir. Es que eso tiene que ser bien evidente para el ojo del árbitro. Esperar que la pelota golpee el aro, que pase un segundito más, como para que no te cobren invasión. Hasta eso hizo Ríos. Escuchamos a Tartaglia. Que la primera salida sea para Leo, ¿sí? Después de que te vas para acá, Nico, lateralizá. Salís al eje de cancha, segunda acción de sucesiva para el Gordo. ¿Sí? Esas dos primeras acciones las chequean, contacto, no hay claridad para salir. Nosotros tenemos que hacernos fuerte en la última acción, con la salida de Delvin al córner y Agustín en el juego interior. ¿Sí? Mirar, salir al córner. Si salís con tiempo y espacio, tomá el tiro. Pero vean la bola interior, si va con Agustín, se coordinan entre los perimetrales. Movilidad, tranquilo. Empecemos a construir de atrás de nuevo. Estamos bien. Dale, vamos. Volvamos a la concentración que teníamos al principio. La última, la de Gimnasia, fue la primera ofensiva que el equipo estuvo trabado, que no supieron demasiado qué hacer. Puntualmente porque no hubo movilidad, porque el pick and roll central que venía dando resultados no funcionó. Y en el juego perimetral, de solamente pasarse la pelota estático, es probablemente mérito para la defensa. Pero hoy en día, atacar así, estático, solamente con pases, pasan estas cosas, que vienen las trabas después. Sale el conjunto de Leo Costa. Estamos compartiendo ya el cierre de este primer cuarto. Gimnasia arriba por 6 en cancha. Tobía Franchella. Tengo muy buenas referencias de este chico, de Franchella. Lanzamiento largo por parte de Lombardi. Rebote para el Lobo, sale la Bella. Remolina. Nico Remolina, la Bella. 2 segundos para el cierre de este primer cuarto. La Bella, ahora sin pantalla. Buena defensa de Franchella, balón para Cuello. Matías Subic. Un pase más, 2 segundos para el tiro. Remolina, todos patas. Doble del Lobo. Gran ataque de Remolina. Justamente utilizando la velocidad de sus piernas. Bien arriba, lindo gol. Ahogado el equipo de Gimnasia que no jugó las últimas dos ofensivas, lo que le había dado resultado hasta ahora. Cairo de frente al aro, burlándose de la defensa de Dickerson. Anota, doble de ciclista. Interesante Cairo. Tiene manito, ¿eh? Sí. Remolina, como escolta Leo, la Bella. En tránsito sale Cuello. La Bella, Subic.
Sovic, giro, incómodo, rebote para Gimnasia. Pase de La Bella, que consumió la cuenta de 24, claro. Vos sabés que me quedé mirando eso, porque el lanzamiento de Subic no había tocado el aro, Gaby. No había tocado el aro. Y justamente Subic es el que le pide a su banco de que avisen ese tipo de situaciones. El jugador está no tan pendiente de si tocó o no tocó el aro. Siempre está bueno que venga el aviso desde afuera. Cairo. Franchella. Cairo. A pie firme. Triple amenaza. Rompe y descarga. Franchella. Hierro. Rebote para el lobo con Dickerson. Sale La Bella. Uno y medio. La Bella. Seis arriba, Gimnasia. Pausa de Leo. Oh. Mamita, qué pase. Subic. Falta de ataque, dice el juez. Hubo un topetazo. No sé si para tanto, Gaby, pero sí. El contacto existió. Sí. Hubo contacto. Está claro que Jackson lo exageró. Pero ese pequeño contacto. Fue falta. Sí. Inclusive hasta se tiró tarde Jackson. Pero el contacto existió. A la cancha Fillol. Se sienta Subic en Gimnasia para el cierre de este primer cuarto. Del fondo sale ciclista con tu día, Franchella. 19-13, Cairo, Franchella. Cara a cara con Lancieli. Disputa la pelota ante el cuello. Y Lombardi, hay balón entre dos. Y la posición alterna le devuelve la pelota al lobo. También ingresó Lancieli en lugar de La Bella para jugar el último minuto y medio. Ahora minuto. Dickerson. Remolina. Remolina. Por acá, Matías. Sale cuello. Recibe la pelota. Juega en parejas. Todavía no. Otra vez al eje de cancha para Remolina. Nicolás. Largo. Rebote para Cairo. Empuja como uno Cairo. Cairo. Franchella. Último 40. Ninguno con falta para dar. Rompe Tobías. Dos pasos. ¡Qué pedazo de golazo metió Tobías! Hermoso. ¡Colón! De Franchella. Lindo gol de Franchella, rompiendo por el centro del campo y quebrándose en el aire. Golazo. Remolina. Dickerson. Últimos 20. Cuello. Dickerson, pero ni lo dudes. ¡Ni lo dudes! ¡Bomba de Gimnasia! 8, 7, 6, 5 para el cierre. Tobías, Franchella, pasa a la esquina. Un pase más, Cairo a tiempo. A tiempo. Corto el tiro, señores, ha terminado este primer cuarto. 7, la diferencia para el Lobo. 22 para Gimnasia. 15 para Ciclista. Pausa y ya estamos de regreso con la Liga Argentina para todo el país por la pantalla de Deporte. Muchos crecimos con la tele, pero los tiempos cambiaron. Presentamos Contar, la plataforma digital de contenidos públicos. Es gratuita, la podés ver en tu tele, en el celular, en la compu o en la tablet, sin esperar porque cargue en tiempo real. Ficciones, noticias, deportes, documentales, comedia, animación. Contenidos nuestros, de calidad, que nos identifican y nos dan orgullo. Porque las tecnologías cambian, pero lo más importante es lo que nos une. Eso que nos hace sentir argentinos. Contar, el contenido es tuyo.
De regreso al Polideportivo Víctor Netol para ver el segundo cuarto entre Gimnasia Esgrima de La Plata y Ciclista de Junín. Un primer cuarto que explotó muy bien el equipo local con las corridas de Remolina y La Bella, donde utilizaron durante 8 minutos aproximadamente en el ataque el juego de pick and roll central con un solo hombre y los otros tres moviéndose. Increíblemente no lo utilizaron más y ahí es donde se complicó un poquito la ofensiva del equipo local, que está defendiendo bien, que ha intentado jugar alguna defensa de presión toda la cancha con el comportamiento corporal de ir a buscar el partido que tanto necesita para empezar a ganar. Cuello Lombardi, sale Ciclista, 7 la diferencia, pelota para Franchella. Franchella, Cairo, Tobías, Franchella, pie firme. Y referencias o no teníamos referencias. ¡Pumba de Ciclista! Le da el espacio al extranjero para que juegue, pero también cerca de la línea de los tres puntos para tomar el lanzamiento que finalmente convirtió. Cuello. Lindo tiro, ¿eh? Lancieri, Lancieri. Doble y falta. Ahí me parece a Franchella le cuesta, ¿no? En el contacto físico todavía. Físicamente es menos que varios de Gimnasia. Sí, de todas maneras, visualmente es como que está bien de cuerpo, se lo ve como fuerte. Probablemente no esté demasiado acostumbrado a ese tipo de ataques, ¿no? Eso tiene que ver más con la costumbre que con los músculos. Y seguramente es algo que a Franchella se lo dará la experiencia. Franchella, Cairo, Cairo, Franchella. Primer paso, enorme, enorme. Tremenda tapa de Dickerson. Madre mía, qué pedazo de dunco. Qué ayuda. Sí, sí, sí. Porque lo midió y se comprometió con la ayuda Dickerson. Realmente dejó a su hombre de lado para ir a ayudar al compañero. Buena penetración de Franchella, también. Metiendo el hombro izquierdo bien abajo, la pelota picándose bien cerquita del piso. Buena penetración. Cairo, Tamburini, Tamburini, desde el pique. ¡Oh! ¡Ah, mamita, qué golazo! ¡Pumpa de Ciclista! Ajá. Remolina. 2-5-2-1. Lancieri. De Matías, otra vez más acá para Remolina. Y abajo Dickerson contra Cairo. Lindo duelo. Dickerson, media vuelta, mal tiro. Rebote para Jackson, son 4-2. Apertura, Tobías. Es un buen tiro. Sí, excelente. Claro que es un buen tiro. Claro que es un buen tiro. Y pasa lo que pasa en este tipo de situaciones. Y lo hemos hablado mil veces, Carlos. ¿Qué pasaba si Franchella la metía? Probablemente todos hubiesen festejado. Exacto. Y el tiro estaba bien tirado. Pero, como lo falla, pero conceptualmente el lanzamiento estuvo bien tomado, inclusive tenía rebote ofensivo. Pase de La Bella, caída para Filiol. Anota con Cristal, doble para Gimnasia. Me gusta Dickerson, ¿eh? Intenso, comprometido. Juega bien, exactamente. Mete la bola de tres puntos, juega en el lugar donde tiene que jugar. Franchella, la pelota era para Jackson, antes infracción de Lancieri. Está claro que la intensidad del juego es alta. Una muestra de ello es esta línea de pase que quiere negar Lancieri casi a 10 metros del aro. Falta de ataque, te digo, no me pareció, ¿eh? No, no. Realmente parecía más falta de La Bella provocando el contacto que finalmente de Jackson. No, en ningún momento despega el brazo Jackson al momento de penetrar. Sí, La Bella cuando siente ese contacto propio de cualquier ataque se deja caer. Bueno, forma parte del juego, ¿no? El engaño, siempre. Pícaro, Leo. Ajá. La Bella. La Bella, desde pick central, stop y tiro corto, rebote para Jackson. Primer pase, sale Tobías. Franchella, Tamburini, Maximiliano, línea de fondo. Pase a tiempo, uno más. Franchella,
Tamburini. Tamburini ocupó espacio, Francella. Largo el tiro. Rebote para Lancieri. Lancieri. Filiol. Leo. La Bella. Le pasan por atrás, pero no piense demasiado, Leo. Subic. Lancieri. 8 para el tiro. Buen pase al corte. Doble de cuello, señores. Gimnasia se pone arriba por 10 puntos. No usó más el pick central el equipo de Gimnasia. Que en todas las ofensivas que lo utilizó, algo bueno hicieron. Tamburini. Cuello. Dije 10 arriba y está 8 arriba, Gimnasia. La Bella. Me escuchaste, Leito. Pick central. Zampara, Leo. La Bella. Falta. De Francella. Sí. Al momento del pase, aparentemente le golpea el antebrazo. Ahí, le tiró la camiseta. Sí. Un tirón de camiseta. No sé si cobró ese foul o el siguiente. Muy buen ingreso de Francella. Muy buen ingreso de lo que podemos llamar como segunda escuadra del equipo de ciclista. A la altura del juego. Y remontando esa pequeña diferencia que había sacado el equipo local, que ahora vuelve a ser de 8. En cancha, Thiago Sánchez en el lodo. Oh. El pase de Leo. Pará. Oh, sí, aplausos. Aplausos. Qué bestia es, por sí, favor. Sí, qué, qué distinto sí, es. Sí, sí, es el contacto visual. Juega no solamente con la pelota en la mano. Bueno, pelota abajo para Jackson. Algún día Jackson empezó a aparecer. Doble de ciclista. Mala comunicación del equipo local. Subic esperaba una ayuda por el fondo de la cancha como para parar ese giro de Jackson. Nada de eso sucedió. Cuello, Lancieri, Leo. Todo pasa por La Bella. Tome y dame con Subic. La Bella, Subic. Buena tapa de Jackson y corremos para allá. Jackson, Tamburini. Tamburini, buen pase, Serminato, esquina, uno más, a contrapié Tamburini. Falta, linda forma de mover la pelota en transición, David. Sí, 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 con velocidad, al hombre libre. Lo que viene después de esa movilidad de pases, con los espacios bien ocupados y con la velocidad del pase, viene la contrapierna seguro, que fue lo que hizo Tamburini y se ganó la posibilidad de tomar dos lanzamientos libres. 9 puntos, 2 pases gol por juego para Tamburini. El primero dentro para Maximiliano, punto para Ciclista. 7. La diferencia, próxima cita de la Liga por Deporte B, el 27 de noviembre, en Resistencia con el Clásico de Chaco, entre Hindú y Villa San Martín. La Bella. Me acompaña, Cocha, ¿no? Sí, siempre. Me han contado que tenemos pescado por allí. Post partido. Con Roqueforcito. Lancieri. Falta sin pelota en el tránsito. Creo que de Lombardi, ¿no? Sí, a Cuello. Digamos que Cuello es el jugador que más transita en las ofensivas de Gimnasia. Hay mucho bloqueo escalonado para él. También hay cruces en el fondo, en el cual él participa muchísimo. Y la defensa de Ciclista, con una agarradita de acá, una agarradita de allá, se compromete en el bonus. Lanzamiento para La Vela por fuera. Buen rebote de Jackson, sale Ciclista. 6, la diferencia ya, promedio del segundo cuarto. Amado. Lombardi. Jackson. Jackson contra Subic, pasa por abajo, largo el tiro, rebote para el conjunto local, sale Cuello. Japes, gritón Japes. Japes, La Bella. Leo, Subic. 10 para el tiro, otra vez para Leonardo. La Bella. Buen rebote ofensivo de Sánchez. Segunda chance para el conjunto local. Leo. 8, 7, 6 segundos para el tiro. La Bella, la ve. Y corremos para allá, Maxi. Ríos, para allá solo. Sánchez, Ríos. Doble de Ciclista y falta, ¿no? Sí. Doble y falta de Maxi. Justo en el último momento ve
el contacto que... pareciera que... como que Cuello intenta tapar la pelota, pero golpea el tablero y el que provoca el contacto es Maxi Ríos. Así lo vio el juez. Y así pide tiempo el entrenador de Gimnasia. Que traslade, y ya lo estamos escuchando. Al lado de Leo para engancharte en el zipper. Y la acción de pick and roll central la juega Agustín con Leo, con el gordo abierto. Estamos, fíjate si te podés en la primera, Leo, por más que te defiendan por arriba, pasarte de largo para volver a jugar un repeat, ¿sí? Ir para el lado del gordo. ¿Bien? Tranquilidad, no nos volvamos locos, ¿sí? Porque estamos tomando muchas decisiones en los primeros segundos. Construyamos un poquito más. Lo otro que vas a empezar a jugar es cuerno, ¿sí? Arrancás por el lado de Yago para abrir y mucha movilidad. Hasta uno o dos reversos. ¿Sí? Yago se confunde porque el de él, el americano, él sube y es tirador. Entonces, ¿quién va a doblar? No le voy mal. Defensivamente. No, defensivamente el último. No, el último. Si quedan abiertos, el último que queda, ese que va a los perros. Y vos, bancate el uno contra uno hasta que llegue la ayuda. ¿Estamos? Dale, vamos a lucha. Hay algo que me gustó bastante, Carlos, mientras vemos el hermoso pase de la Bella, el pase profundo. Ese que te convierte en base, que no lo ve todo el mundo. Decía que si hay algo que me ha gustado en los dos juegos que hemos transmitido, el anterior de Chavo y San Isidro y este, es el compromiso que veo de los extranjeros. Más allá de los niveles que puedan llegar a tener, si juegan bien o si juegan mal, todos con mucho compromiso. Está bueno eso, no es tan fácil de encontrar, ¿eh? Son jóvenes y en el backlog del argentino, la gran mayoría todos nuevos en la Liga Argentina. Solamente algunos repiten y otros que, bueno, a esta altura ya son casi históricos, como Catli. La Villa. Últimos cuatro, Leo. Sube Subic con caída. Pelota más acá para Sánchez. Japes. No llega a tiempo Subic. Primero para mandarla por el fondo llegaba Sánchez. Va a hacer reposición con un segundo para el tiro para Gimnasia. Un segundo. Del fondo sale Japes. Solo Subic. Solo Subic. ¡Pare! ¿Cómo se durmió Jackson, no? ¿Cómo se durmió Jackson? Oh, a la espalda. Tremendo. Amado. 5 la diferencia. Para matarlo. Amado. Maximiliano. Ríos. Mal pase. Roba la pelota. Yago sale Sánchez. Vaya. Sánchez. Falta. Falta, niño. Son esas situaciones que generalmente se quieren hacer pagar con un gol rápido. Tuvo la posibilidad Sánchez después de cortar la pelota. Más allá de que hubo contacto, fue buena la bandeja que intentó lanzar. Irá el segundo para Sánchez, pelota rumba el canasto. Lo corrige, anota, punto para Gimnasia. Bien corregido. Tiró un muy mal primero y un perfecto segundo. Sí, señor. Zona para Gimnasia. Ataque ciclista. Jackson. De Amichetti. Más acá para Amado. Otra vez Amado. A pie firme y al aro. Corto. Rebote para Gimnasia. Lo termina ganando Subic y corremos para allá. Subic. La Bella. 3-10 para el cierre de este segundo cuarto. Estamos compartiendo por Deporte B para todo el país, la Liga Argentina. Leo, mal pase. Venimos para acá. Corre Amado, Amado, Jackson. El Atlético Jackson. Jackson. Sí. Japes, La Bella. Repic y esquina. Japes. Para Gimnasia. El pick central es lo que le da fruto, sobre todo cuando lo ejecuta La Bella. No quiero decir de que Remolina lo hace mal, porque todas las veces que también lo jugó lo hizo bien, pero debería ser la jugada fetiche de Gimnasia esta noche. Buen pase de Jackson. ¿Qué pasó? Falta de ataque. Sí. De Nahuel Minichetti. Sí, señor. Bueno. Quiso salir Sánchez.
a puntear el lanzamiento y ahí se provocó el contacto. Deja la cancha Michetti y entra otra vez Marvin Cairo, de buena participación en el tiempo que estuvo en la cancha. Otra vez la dupla grande de ciclista. Dickerson, La Bella, Filiol. Filiol, por todo atrás, pelota para Japes, a 5 metros, largo. Rebote para Amado, sale ciclista. Lombardi, Amado, Ríos. 7 la diferencia, 2 minutos para el cierre de este primer tiempo. Maximiliano. Siempre Ríos. Sin ángulo de pase, pelota perdida. Del fondo sale Gimnasia. Gran defensa, gran defensa. Gran defensa de Japes, decía, cerrando el fondo de la cancha. No se comió el amague de Maxi Ríos. Y en el momento que Maxi Ríos quiso ir por el fondo de la cancha, Japes hizo lo recomendable. Sacar un pie afuera de la línea y encontrarse con la penetración del atacante. Japes, Filiol, corta Sánchez. Pelota para Remolina. Nicolás Remolina. Dickerson. Y Japes, 4 para el tiro. Rompe por derecha. Rebote para Jackson. Falta de Jackson. No, ¿cómo de Jackson? Pero no. No. A mí Gaby no me dio la sensación. No. Le cobró que cuando cayó, lo golpeó a Filiol, pero... Totalmente involuntario. ¿Cómo querés caer, no? Ahí la vemos. No. Y una manito hubo, pero me parece que no era para pitarla. No. En fin, por el bonus, serán 2-0 para Gimnasia, minuto 25 para el cierre de este primer cuarto. Y el primero para Filiol. Largo. Bueno, ha tenido su tema Gimnasia desde la línea. No tengo en este momento la estadística precisa, pero ha fallado varios lanzamientos desde un lugar que ayuda mucho para estar tranquilo en el tanteador siempre. Filiol anota el segundo. 3-8, 3-0, minuto 20, ataque ciclista. Ríos, pantalla de Michetti. Maximiliano, defendido por Jaime. Ríos, cambia de dirección. Le corrige el tiro para mí con falta. Dickerson, sale el lobo. Remolina. Caminó. Sí, señor. Siempre hablamos de la pausa en el contragolpe, que pareciera como que pone todo lento, pero en realidad es lo que hay que hacer para que el contragolpe sea más rápido todavía. Vos sabés que en la repetición no me pareció falta Maximiliano. Sí, en la acción a o vivo, pero en la rep me parece que el contacto lo genera yendo para adelante Maximiliano, sí, Ríos. Sí. Para poder correr y tener esos puntos fáciles que no están saliendo en el juego seteado. Tranquilo, construyan. Vamos a jugar. Pulgar lado para Ríos. Ríos, sale por Marvin. Repite y carretón al lado de Nahuel. Bajo. Carretón al lado de Nahuel. Recibe. Marvin, andate al dunker porque vamos a atacar con Snake. Maxi, lográ la separación entre los dos. Nahuel, cambiar el ángulo de la línea. Maxi, Ney, Nahuel cae cruzado. Todo esto de la cancha para Maxi Ríos. Lado contrario abierto para el tiro. Marvin escondido en el dunker. Maxi, si lográs las ayudas del lado contrario, armá un tiro, tenemos tirado en el córner, ¿ok? Tambu, te quiero en el córner. Te quiero en el córner de tirada ofensiva. Si la dejás correr, lo enganchamos en la esquina a él, ¿ok? Sos siempre dunker porque vamos a jugar a partir del Snake. Sí, listo. Después defensa uno y correr, dale, vamos. Si hay algo que hizo bien Gimnasia hasta el momento, fue sacar esa luz de 8 puntos que mantiene hasta el momento y la mantiene con intensidad, con entrega, con ir a buscar el juego, con buenas actuaciones individuales, con el pick central que le ha dado muchas cosas. En esta ofensiva ciclista va a poner la pelota en las manos de Maxi Ríos para ver si esos 8 puntos se achican un poco. Amado, falta contra Ríos, tenía una para dar Gimnasia, la termina cometiendo Japes. Y ahora en más, estoy en infracción, mandará
al conjunto de Junín a la línea. 51.7 para el cierre de este segundo cuarto. 8, la diferencia para el local. Cairo, Tamburini. Tamburini. Freno y aro. Qué mecánica rara. Rebote para Gimnasia, sale Remolina. Remolina. Últimos 40. Remolina, Dickerson. Japes, Filiol, Remolina. Mire Melaro. 10, 9, 8 segundos para el tiro. Mal pase. A tiempo Dickerson. Quedó con ventaja. 3 segundos. Dickerson. Falta el tiro, no te creo. Falta el tiro de Cairo. Insólito. Wow. Sí. A 9 metros del aro. Faltando un segundo para que se termine la posesión. Ahí no lo apreciamos tanto, ¿no? No, no. Ahí no se vio. Acá en sí. Esta. Buah, Dickerson. Afuera, el primero. 3-8 para Gimnasia, 30 para Ciclista. El 27 de noviembre estaremos en Chaco, en Resistencia. Con Gaby y con todo el equipo de Deporte B para el clásico chaqueño. En Trindú y Villa San Martín. El segundo para Dickerson por dentro. Y el tercero para el foráneo del conjunto local. 7.6 rebotes de promedio en el torneo para Dickerson. Anota. Punto de Gimnasia. Y la importancia de los libres en este, en estos juegos cerrados. Cairo, Ríos. Ataque Ciclista, última del cuarto. Gimnasia, sin falta para dar. 10, 9, 8. Maximiliano, rompe Ríos, pausa, buen pase. Cairo al aro. Yes, yes, yes. Bomba de Ciclista en el penúltimo segundo de este primer tiempo. Qué bien le viene esto el conjunto juninense. Me parece que algún tipo de laurel por juntar defensa y por pase al pop se lleva Maximiliano Ríos. Sí, sí, está claro, está claro. Un poco la distracción del equipo local, teniendo en cuenta que no había fallado a larga distancia Marvin Cairo. Pero digamos que el mérito del lanzamiento se lo lleva todo Maxi Ríos, porque junta la marca y lo deja solito al cubano para que ponga este primer tiempo a 7, 40-33, Carlos. Mucho más para analizar tendrá Gaby Cocha. Estadística y analíticamente rumba el segundo tiempo. Para eso primero hacemos una pausa. 40 para Gimnasia, 33 para el conjunto de Junín. Pausa, ya venimos. Lancha abajo, la derecha por afuera, lo levanta con un ascendente, señoras y señores, vuelve a llegar con la izquierda. Esta fue la mano. No sale, no, no sale, sale, no sale. Se acabó. Ha terminado la pelea. El aplauso, este noqueador se las trae. Boxeo en Deporte B. ¿Por qué correr? Porque es una droga. Es un cable a tierra. Al comienzo corrí porque estaba estresada. Un día me hizo un clic en la cabeza y empecé a correr. Corro, se me ocurren cosas corriendo. Poder estar horas y horas en la montaña es lo que más me gusta. Creo que es eso, volver al principio, a lo primitivo. Creo que ha terminado por ser la terapia de moda y bienvenida sea. Es mi jubilación. Pienso que después que termine de hacer todo lo que tengo que hacer, voy a seguir corriendo. Thank you.
La bici hoy para mí es un cable a tierra. Yo soy economista de profesión, pero biker de corazón, y realmente es un hábito de vida, es una forma de vida. No somos muchos en el mundo del ciclismo en Jujuy, creo que somos pocos, pero en mi caso creo que no necesito más que una persona al lado. Mi marido, mi compañero de vida, es el que me va guiando un poco en lo que es esta actividad. Yo sé que estando con él las cosas siempre se me hacen más fácil. Los objetivos, creo que igual que los límites, en el deporte uno los va moviendo permanentemente. Es como que siempre estás buscando algo más, vencer límites personales, físicos, mentales sobre todo. Y bueno, y siempre el incentivo ese de estar mejorando día a día. Si tendría que definir a la bicicleta o al ciclismo en tres palabras, es libertad, es adrenalina y es paz interior. El que quiere empezar solamente tiene que tener ganas, nada más. Gancho abajo y la derecha por afuera. Lo levanta con un ascendente, señoras y señores. Vuelve a llegar con la izquierda. Esta fue la mano. No sale. Se acabó. Ha terminado la pelea. El aplauso. Este noqueador se las trae. Boxeo en Deporte B. Es muy personal, depende de factores como el objetivo con el que trabajás, de la posición que tenés, de las referencias que tenés que buscar. Un atleta saltando vallas, tenés que meter la valla, porque el atleta solo... Hoy los encuadres, te vas a encontrar fotografías en el mundo dando vueltas que tienen encuadres rarísimos y que igual son atractivas a la visual, que por ahí son, no sé, la cabeza y el resto del estadio con las lucecitas de los celulares encendidas, o el jugador centrado y lo demás, el aire por los costados y por arriba. Al hacer una foto, uno ya está recortando este continuo que conocemos como realidad. Entonces, ¿por qué no sería válido un reencuadre de la realidad o un recorte del recorte de la realidad? Tornetol en el gimnasio aquí de La Plata, en la cancha de gimnasia, compartiendo el entretiempo de esta primera mitad en la cual el Lobo hasta el momento le gana por 7 al conjunto de Junín, 40-33. En una primera mitad de Gaby que Gimnasia ha dominado estadísticamente, al menos estadísticamente, en todo el primer tiempo. Sí, la dominó estadísticamente y también la dominó con esa intensidad que se necesita para querer revertir una mala situación como la que está atravesando el equipo local con ese 0-5 que ya hemos hablado en la previa de este juego. Y en ese sentido fue determinante el compromiso general de todos los jugadores. Si vemos un poquito el papel estadístico, vamos a ver que el equipo de ciclista se ha apoyado solamente en el goleo en dos jugadores. En el cubano Cairo con 12 puntos y en Maxi Ríos con 7. Pero el equipo local, el equipo de Gimnasia, han participado todos en la ofensiva, han participado todos en la defensa. Hemos visto un gran compromiso del jugador americano a quien tenemos ahí de espaldas, Dickerson, el uruguayo Zubic, todos los jugadores comprometidos para la causa primaria que tiene el equipo de La Plata, que es ganar su primer juego en esta temporada. Hablando puntualmente desde lo táctico,
El intento de las corridas que esbozaron Remolina y La Bella al comienzo del juego fueron más que interesantes. Después eso no apareció más. Se pinchó un poco el contragolpe, salvo una pelota que robó Sánchez y que se fue a ganarse los dos lanzamientos libres de la línea. Después el resto fue todo 5 contra 5 y ahí fue donde el equipo de La Plata aprovechó mejor la situación del pick-and-roll central, donde prácticamente todas las veces que lo utilizó resultaron positivos. Estamos hablando de 15, 16 veces, conté más o menos, solamente en 2 la ofensiva se trabó y el resto de las ofensivas quisieron darle movilidad a través de un flex, a través de los bloqueos escalonados para Cuello y no pudieron encontrar esa situación. Más allá de eso, funcionó muy bien el pick and roll central, como decíamos, el equipo de Ciclista un poco más apagado en el 5 contra 5, intentando utilizar jugadores que le rindieron, sobre todo los americanos, que son muy grandes debajo del canasto y que pueden realizar canastas fáciles en este primer tiempo. Desde ese pick central, Gabriel, muchas veces cuando la defensa se ajustaba a la caída de Subic, aparecieron vía La Bella los tiradores, 5 de 10 en triples. Sí, gran estadística esa y gran lectura, Carlos, porque después de ese pick and roll, cuando el base o el que ejecuta el pick and roll elige uno de los costados de la cancha, automáticamente sube del lado débil un jugador. Ahí viajó mucho la pelota y ahí pudo encontrar lanzamientos libres el equipo de La Plata. Nosotros, como siempre, tenemos sorteo. Está la camiseta oficial de Gimnasia La Plata, sudadera en este caso, a la izquierda de la pantalla, blanca, muy bonita. Muy pela para el verano, ¿no? Así blanquita. Sí, está buena. Me gustó, la muy quiero. Buena. Bueno, sí. Y la de Ciclista, a toda la dirigencia del equipo de Junín y de La Plata, muchísimas gracias. Nuestro hashtag de cada semana, numeral, La Liga. En Deporte TV se comunica con nosotros, nos comentan el partido, lo que fuese, citan simplemente el hashtag y de esa forma ya están participando por el sorteo de ambas camisetas. Nosotros hacemos una pausa, al regreso venimos con el comienzo del tercer cuarto del duelo, que hasta el momento el Lobo en casa le gana a Ciclista 40 a 33. Mi nombre es Cristian Felton Prats. Empecé con el tema de la bike hace mucho tiempo ya, más o menos 8 años. Y a poco, día a día, iba renovando la bici, empezar a andar un poco más fuerte, a empezar a ir a competencias, a viajar. Este deporte en mi vida es algo muy importante. Prácticamente siento que la bici es parte de mi cuerpo. Es un deporte muy liberador. La idea de andar en bici es andar cada vez más todos juntos y incentivarse así mutuamente. Todos los chicos que están acá hoy en día son todos mis amigos. Como una gran familia el BMX. Para practicar este deporte lo que más necesitas son ganas de andar y si no tenés bici, te prestamos la nuestra. Para ponerlo en un cuadrito, para guardarlo hasta que arranque la Liga Nacional. Para ser árbitro tenés que estudiar la carrera en un colegio de árbitros. Pero para ejercer hay que aprobar la homologación en AFA. Y recién ahí te dan tu carnet de árbitro. Son una serie de pruebas físicas donde evalúan resistencia aeróbica y potencia. Y un examen teórico con todo lo relativo a las reglas y comportamiento ético. Pero también pasás por un chequeo médico. Si sos muy petizo, fuiste. Yo estoy ahí, mido 1,68. Entro, pero no me sobra nada. Yo estoy trabajando en la masa corporal. Tengo que subir de peso porque es algo que me puede perjudicar. La presencia es clave. Tienen muy en cuenta cómo te desenvolves, cómo te ves. Yo estoy yendo seguido al odontólogo para arreglarme los dientes que tengo mal. Finalmente, si aprobas, firmás contrato y empezás a entrenar con otros árbitros. Acá es cuando comienza la carrera de árbitro profesional. Y después seguís rindiendo exámenes físicos durante el año. Mi ilusión es dirigir en AFA.
llegar a primera. Pero bueno, antes el carnet, que es como el registro para manejar. Sin el carnet no puedo conducir un partido. Y arranca la final, la finalísima. Ciudad de Buenos Aires por 25 a 19 se lleva el primero. El club Ciudad de Buenos Aires se lleva el set. Matchball. Le queda a Soria la chance de campeonato. Ahí va Benavides. Campeón Ciudad. Se sube a lo más alto de este torneo metropolitano. Estos pibes, estos caras sucias, le pintan la cara al Metropolitano y suman su primer título en la historia del torneo. Esta es la carrera más convocante que tiene Argentina y Sudamérica, ¿no? Encontrarme con una gran fiesta de ciclismo que viene creciendo a pasos muy grandes con el correr de los años. Es un evento que trasciende lo deportivo y pasa a ser turístico. Fue una diversión, o sea, porque la finalidad era venir a comer un asado, festejar el Día del Trabajador. Y bueno, y se transformó en la gran carrera de la Argentina y de Sudamérica. Señores, estamos de regreso. Levantamos la placa para dar inicio al tercer cuarto. Hasta el momento, 7 la diferencia para el conjunto local, 40 para Gimnasia, 33 para Ciclistas junto a Cocha y todo el equipo de producción de Deporte B y para todo el país. Estamos disfrutando de la Liga Argentina en esta segunda transmisión por nuestra pantalla. Pelota en la cancha, señores, a jugar tercer cuarto en marcha. Remolina, Cuello, La Bella. La Bella, lindo gesto, pasó por el medio tipo Globetrotter, La Bella. Bueno. Leo, rebote para Subic y con segunda chance, anota Gimnasia, obre del Lobo. Ambos equipos repitiendo quintetos titulares. Maximiliano, Ríos a tabla, anota, obre de Ciclista. Remolina, Cipri Cuello. Cuello, La Bella, Jess, ¡pumba de Gimnasia! Si hay algo que le faltaba a La Bella en la noche es empezar a meter lanzamientos externos. Ha tenido posibilidades, ha frenado y ha tirado, ha tomado triples sin demasiado éxito. El que no la puede meter, y eso que es su tiro, es Maximiliano Ríos, ¿no? Sí. Ya la va a meter, quédate bien tranquilo. Remolina, Cuello, La Bella, Leo con la pelota, falta. La pregunta a Gaby es, ¿son dos tiros? Sí, son dos tiros. Para mí la falta había sido previa. Ahí. Bueno. Todo el banco de Ciclista pidiéndole al árbitro sobre esta situación. Lo escuchamos a Costa que dice no había levantado la pelota aún. Y es verdad. El primero para La Bella por dentro. Punto para Gimnasia. Bueno, Carlos. Nada de pick central. Ahora el pick está a 45 grados. Con La Bella acomodado como escolta en el equipo. Mientras hay una presión toda la cancha de Gimnasia. Con Subic. El contragolpe. Largo pase, Jackson a tiempo. Vos sabés que terminó siendo una buena falta porque ya quedaba en desventaja. Sí. Y no es antideportiva porque lisa y llanamente fue a la pelota. Si no. Sí. Son los riesgos que se corren cuando uno defiende presión toda la cancha. Está claro que el centro de la cancha es el punto débil de la defensa. Pero también el fondo de la cancha es un punto débil. El tema es que la pelota tiene que llegar hasta ahí. No es tan fácil hacerla llegar.
Robo de pelota del Lobo, va saliendo Remolina. Lindo gesto técnico a la carrera. Remolina, hermoso Remolina. Todo. Remolina entendió todo. Doble de Dickerson. Gimnasia arriba por 13. Y pedíamos velocidad de la mano de Remolina. Ahí la tenés. Mirá Remolina, aquí a Rafa. Aquí a Rafa. Ampop, Cairo. Linda cinta. Cairo, doble de ciclista. ¿Te gusta? Lindo. Bueno. Remolina. 7.50. Remolina. 12 la diferencia. Ríos lo lleva para la derecha. Dickerson. Matías. Cuello. Leo. La Bella. La puso en el piso. No hay falta. Rompe la Bella. El pase de Leo. El pase de Leo. ¡Monstruo, Leo! ¡Monstruo! Cairo. La Bella. ¡14 la diferencia! Máxima Gaby, ¿no? Sí. Remolina. Remolina. La Bella. Cuello. La Bella. 5, 4. ¿Te queda algo, nene? ¡Leo está en Disney! ¡La Bella en modo Disney! ¡Pumpa de gimnasia! Acomodado, acomodado definitivamente en la posición de escolta, Leo La Bella. ¿Qué más le podemos pedir? Que juegue de espalda, que agarre rebote. Hace absolutamente todo en este equipo. Es dueño, amo y señor. Hace muchas temporadas este jugadorazo que tiene Gimnasia Esgrima de La Plata. Por La Bella, por los 17 puntos de ventaja, el entrenador de ciclista pide minuto y lo escuchamos en este momento. Punto bajo de visitante y entra en el segundo tiempo como derrotado, muchacho. Come on, defense. Pick and roll a la mano derecha de La Bella en el lado, solo en el lado, fondo más trap. Sí. Pick and roll en el top de La Bella, rojo. El último cierra el roll, cortan los dos puentes. Cierran el roll alto, alto. Si la bola va afuera, recupera. Si la bola va adentro, doble trap. Mirá que si estás último, tenés que cerrar el roll. Exacto. Y si estás primero, corta los puentes. Tomá la caída del grande de Corbin. Nos tenemos que conectar con el pase acá. Empezás camiseta variante para el lado de Marley. Salen los dos tiradores, camiseta variante. Sale el primer tirador, segundo tirador y el bloqueo por el fondo. Se pasa la bola, vos poste bajo contra Filiol. En tu mano fuerte. Si viene el doble team, face and attack de Hell. Bueno, pidiendo de todo, Costa. Actitud en su equipo. La defensa del pick and roll, que ahora está lastimando a 45, como habíamos dicho, de La Bella. El equipo intentará comportarse con un fondo y si La Bella quiere penetrar lo van a atrapar. El pick central es rojo, que no sabemos qué es, pero intuimos que puede llegar a ser un step después de todo lo que ha lastimado en el primer tiempo. Y la ofensiva. Ahora los sucesivos para Ríos, que acaba de salir. Maximiliano. Chacón. Uno con uno frente a Filiol, un paso más, no sé si fue falta. Arriba todo pelota. Y si marcan falta, es abajo y para mí Gabriel no fue. No. Buena defensa de Filiol. Todo el tiempo adelante de Jackson, defendiendo con el pecho. No. En el momento que toma el lanzamiento, es todo pelota. Absolutamente todo pelota. Bueno, lo vio el juez, pero fue una gran defensa de Filiol. Tarde. Pero firme como un soldado. Mi madre en su casa en Rosario está mirando el partido. Me dice, ¿quién es ese chico guapo que comenta contigo? Ay, yo solo busco comida, ¿eh? No hace falta que me digas guapo, mami. Larguísimo el segundo para Jackson. Rebote para Dickerson. Mostra, Irel. Besos para ella. Remolina, La Bella. 17 máxima, arriba Gimnasia, pelota para Cuello. Dickerson. Del Lobo que se pone arriba por 20. ¿Cómo están todos los jugadores de Gimnasia? Me encanta ir al frente después de una mala situación con energía. ¡Uy! ¡Qué tapa de Dickerson! ¡Bomba de ciclista! Coach Rafa. Oportunísimo, Joaquín, ¿no? Sí, sí. Muy oportuno porque esa tapa tenía mucho de psicológico después de estar 20 puntos arriba. Remolina. Cuarto minuto del tercero.
La Bella. Se pasó de rosca, rebote, va rebote. Línea de pase para Giarrafa, corre Maxi. Ríos, obra de ciclista. Remolina, Remolina, La Bella. La experiencia contra la juventud de Franchella. La Bella, Remolina. 8 para el tiro, 1 con 1. Topiaro. Están todos intratables en Gimnasia. Bomba del Lobo. Ahí descubrimos que Rojo en el pick central es directamente trap. Y cuando la tiene La Bella. Infracción de Dickerson en prejuicio de Cairo. Cairo pasó la pelota y después pide tiro. Sí. Decidite. O la pasás o la tirás. Ahí la picardía. Ay, sí. Era tirarla. Sí, 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 sí. Pasar un poco de picardía, La Bella. Claro. Contagialo. Buah. Del fondo repone Franchella. Franchella. Cairo. Cairo. Maxi. 10 para el tiro. Pick central con Jackson. Maximiliano. Mal tiro. Rebote para Dickerson. Sale Dickerson. Empuja como uno Dickerson. 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 No hay falta. No, no, en absoluto. Buen pase de Tobías. Corre Maxi. Ríos. Qué lío hace Maxi, ¿no? A veces. Remolina. Ya pasamos el promedio del tercer cuarto. 18 la diferencia. Ataca Gimnasia. Remolina. Leo. La Bella. ¡Ah! El pase de La Bella. Falta de ataque. Falta de ataque de Filiol. Y tampoco me pareció, Tampoco me pareció. Ahora, La Bella, simple, no lo hace nunca, ¿no? No, no. Es que cuando hay un jugador que se acostumbra a poder resolver situaciones de esa manera, no haciéndolo simple, y las cosas salen, la confianza aumenta, y estamos hablando de un jugador de muchísima trayectoria, de muchísima experiencia, que puede hacer eso ahora y lo puede hacer en la final del mundo. O sea, no le importa. Lindo lanzamiento para Tamburini, doble para el conjunto de Junín. 16 la diferencia, últimos 4-15 para el cierre del tercero. Sale Remolina. 16 arriba Gimnasia, La Bella. Escalones para Cuello. Falta de Franchella. Tamburini que ingresa por Ríos, que en los últimos minutos había tenido alguna que otra queja con los árbitros. Estaba siendo muy bien defendido por Remolina, que verdaderamente es insoportable, ¿no? Está pegado Remolina al atacante todo el tiempo. Cae Filiol. ¡Ay! El pase de Remolina fue perfecto. No sé si fue excelente el pase o muy floja la defensa de Jackson, o en ese orden. Muy bien Remolina. Sí, sí. Muy bien. Intenso, y a esa velocidad suele tener buenas lecturas. Falta ahora de Remolina en prejuicio de Tamburini. Van a ser dos tiros para el ciclista. Con una gran actitud defensiva, con el reto importante que es llevar el uno, teniéndolo a La Bella en un costado, con efectividad en los lanzamientos externos y dándole esa energía que siempre se necesita, que tiene que transmitir el jugador que más tiempo tiene la pelota en cada ataque, que es el base. Cuando la energía viene desde ahí, todo pareciera simplificarse. Remolina. Se va cerrando de a poco el tercer cuarto. Estamos compartiendo la Liga Argentina por Deporte B. Hay hashtag La Liga en Deporte B. Hay camisetas para sortear y para regalar luego de esta historia. La sudadera del Lobo y la casaca oficial local del conjunto de Junín. Filiol. Cuello. Matías. Giro al aro. Anota en el rostro. Dije Rafa. Cobla de Gimnasia. Jackson. Contrabloque. Buen cambio de ángulo. Extra. Cairo a contrapié. Falta. Esta vez sí. Toma el lanzamiento Cairo. Y se gana el boleto a la línea. Muy interesante este cubano. Muy interesante. Por altura, por despliegue, por mano.
porque se prende en el sector defensivo. Un primer paso bien interesante después de el amague al lanzamiento. Mete un paso bien extenso cuando arranca. Sale Gimnasia, pelota para Remolina. Remolina, 2.50. 17 arriba, el Lobo buscando su primera victoria con su 0-5. Está aquí en la 18-19. Cuello desde el indirecto. Hermoso, hermoso, hermoso. Velocidad de ejecución, eficacia. ¡Qué perla de cuello! ¡Bomba del Lobo! Tobías. Tamburini. Tamburini. No le esperaba Jackson. Debe estar contenta toda la familia Cuello, no solamente por Matías, sino también por Martín, porque Libertad es un challenge donde Martín juega y ha tenido muy buen partido. Le ganó a Kimsa por Liga Sudamericana y mañana Libertad va contra Franca de Brasil, Gaby, por su boleto para jugar la final del torneo. Mirá si sucede. Tan criticada esa clasificación, ¿no? ¿Te acordás? A un partido de la final. Remolina. Ya, vos sabés que sí, ahora me acordé. Remolina. Pelota picada para Filiol. Eso nene, es buscar ángulo de pase, Remolina. Ángulo de pase. Perla de Remolina. Doble de Filiol. Sí, sí. Hay mucho de Jackson en esa acción de Remolina, pero el pase fue hermoso. Hermoso. Lo que es cierto es que o con Remolina o con La Bella, en ningún momento del partido el ciclista defendió bien el pick central. No. Nunca. No. La orden de Costa fue en el pick central defender un rojo, que después pude darme cuenta que es un doblaje agresivo para que el que tiene la pelota la largue, pero la orden era solamente con La Bella, aparentemente, y Remolina lo estaba, o en este caso, o en esta última ofensiva, lo ejecutó de excelente manera. Fuerte abrazo para los chicos, los amigos de Los Topos, la selección argentina de sordos, que este fin de semana estuvo concentrado en el trébol, y del 5 al 10 de diciembre van a comenzar en Chaco, en Roque Sáenz Peña, en el predio hermosísimo de Uncaus, preparación y amistoso contra el conjunto de Uncaus. Así que a Los Topos un abrazo gigante a la distancia y éxitos. Falta de Lombardi, va a ser la tercera para él y tercera colectiva también para Ciclista. 20, la diferencia para el Lobo, minuto 44 para el cierre del tercero. Balón para Dickerson. Remolina. De enorme tercer cuarto, Remolina. Remolina. Cuello. Mateas. Zurda. Largo. Rebote para Jackson. Primer pase. Y corremos para allá. Tobías. Franchella. Tamburini. En la esquina solo. Cairo. Linda definición por parte de Amado. Doble de Gimnasia. De Ciclista, perdón. Remolina. Dickerson, Cuello, Filiol. Remolina. Siempre Remolina. Línea de fondo. Pase larguísimo para Dickerson. No. No. No alcancé a ver el tiempo que restaba en el reloj de 24. Intuyo que ha sido. Quedaban 2 segundos. Bueno. Probablemente podía hacer alguna otra cosa Dickerson. Lombardi. Jackson. Contra Zubic. Buen timing. Largo el tiro. Rebote para el uruguayo. Sale Gimnasia con Remolina. Últimos 40. 18. Arriba el Lobo. Y posesión. Zubic. Dickerson. Remolina. Remolina. Indirecto. Matías. Rompe cuello. Pase a tiempo. Dickerson falta. Es que Carlos, no hay contra eso. Esa acción de Dickerson, no existe nada contra eso. Es fundamento puro, la triple amenaza, amaga tomar el lanzamiento, se lo come
Cairo, penetra, es fundamento puro. Remolina, eterno pick central, sin pique, apertura, buen pase de Jape, Subic, uno más, y todos, en Gimnasia, todos terroristas. ¡Bomba del Lobo! ¡Wow! Todos en sintonía, gran partido del equipo de Gimnasia en su conjunto. Señores, ha terminado una perla de tercer cuarto para Gimnasia. La moral, la confianza en el cielo para el conjunto de Mauro Tartaglia. Pausa, 19 la diferencia. Ya venimos con el último cuarto. Gancho abajo, la derecha por afuera, lo levanta con un ascendente, señoras y señores, vuelve a llegar con la izquierda, esta fue la mano. No sale, se acabó. Ha terminado la pelea. El aplauso, este noqueador se las trae. Boxeo en Deporte B. El gancho abajo, la derecha por afuera, lo levanta con un ascendente, señoras y señores, vuelve a llegar con la izquierda, esta fue la mano. No sale, se acabó. Ha terminado la pelea. El aplauso, este noqueador se las trae. Boxeo en Deporte B. Estamos de regreso para el último cuarto entre Gimnasia de Esgrima de La Plata y Ciclista de Junín. Un tercer cuarto más que interesante porque esos 8 puntos en el cual navegó el equipo de Gimnasia de ventaja durante todo el primer tiempo, que lo pudo contener muy bien y que tuvo armas para poder mantenerlo, lo explotó en el tercer cuarto con actuaciones gigantescas de varios de los jugadores que estuvieron en cancha, sobre todo La Bella, sobre todo Remolina, pero en el conjunto general, el comportamiento general del equipo, las ganas de ganar hacen de que en este momento la ventaja sea de 19 puntos. La Bella, último cuarto en marcha, Jape. Falta. Leo, Subic, Matías en su salsa. Largo, rebote para Jackson. Sale Ciclista, Tamburini. 19 la diferencia, repite Jackson. Buen pase volado de Tamburini. Jackson, lindo pick and roll, lindo. Doble de Ciclista. Aportó Ciclista, ¿eh? Toda la cancha con su... Bien cobrado para mí, ¿eh? Sí, coincido. Bien cobrado para mí. Clarísimo. 72-55. De costado en cancha la pone Lombardi. Estamos compartiendo la Liga Argentina por Deporte B para todo el país. Tenemos un hashtag. La Liga en Deporte B. Casaca de Ciclista. Remera de Gimnasia. Largo tiro para Tamburini. Rebote para Subic. La Bella. Sale el Lobo. La Bella. Defensa seguidor con falta de Franchella. Y esta es una situación que suele presentarse en los partidos de básquet, Carlos. Y está bueno para debatirla un poco. Pregunto. 17 puntos arriba, con el juego dominado, último cuarto. Viene el equipo visitante, en este caso, y te sale a presionar
todo el campo. ¿Qué haces? ¿Intentás retener la pelota todo el tiempo, 24 segundos, o intentás quebrar del todo con contragolpes o jugando de igual a igual con el cambio de posesión? Bueno, supongo que ya nadie, o por lo menos yo últimamente no lo he visto, juega posesiones de 24 segundos. Jugá como venís jugando, cambiás posesiones. Más que nada porque el básquetbol ha cambiado tanto, Gabriel, que esto de ponerse la pelota abajo y controlar el partido, salvo que sea una situación verdaderamente límite, con mucho menos tiempo por jugar, te la creo, pero con 8 y medio. El cuidar la pelota muchas veces ha salido mal, y para que eso suceda necesitas un funcionamiento general muy aceitado. Tamburini, Jackson, lado opuesto, solo para allá, Giarrafa. Pase de grande a grande, infracción en perjuicio de Cairo. Serán dos tiros para el conjunto de Junín. Dickerson abre las manos, mira a su banco y pregunta, ¿qué hago? ¿Voy a doblarlo a Jackson? ¿Me quedo con el mío? Esa duda provocó que Cairo vaya a la línea, porque cuando te quedas a mitad de camino, no haces ninguna de las dos cosas, ahí fue donde quedó solito el cubano debajo del aro. El segundo para Cairo por dentro, punto para el ciclista. Robo de pelota de Maximiliano, anota Ríos, la presión da resultado y ciclista subiendo bajito, su dinero se pone a 14. La Bella. Vos sabés que si Maxi saltaba, llegaba, pero ahí está. Casi Ríos, La Bella. Cuello, Leo. En problemas Gimnasia, La Bella, la defensa la lleva para el fondo. Ponele que está en problemas Gimnasia. Ponele. Tremendo. Gran línea de pase del uruguayo. La Bella. 3-2. Apertura. Cuello a la carrera. Eso. Yes. 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 Zampala, Cuello. Pumba del Lobo. Ahí está la respuesta a la pregunta, Eso es lo que hay que hacer. Exacto. Exactamente. Ahí está la respuesta. Sí. Todo juego lleva un riesgo y ese es un lindo riesgo de asumir. El querer quebrar el juego con acciones rápidas y que se pague. Ahí lo vemos. Gran acción de Zubic. Este que entiende absolutamente todo. Cuello que se para en la línea de 3 puntos. Y a cobrar. ¿Pero qué vas a parar la pelota? Olvídate. Maximiliano. Finta rompe. ¡Aliyu para el top 10 de la semana! ¡Doble de ciclista! ¡Un pase de Maxi! Lindo. Falta. Maxi Ríos, 37 años, defendiendo toda la cancha. Qué lindo eso. Tener ganas de jugar así. Remolina. Tercer minuto cumplido de este último cuarto. Filiol. Zubic. 17 la diferencia. Pelota para Remolina. Tránsito Cuello. Zipper para Leo. Picado. Enorme salto defensivo de Jackson. Volamos para acá. Maximiliano. ¡Jackson! ¡Jackson! Rompe el aro y el conjunto de Junín se pone a 15. A por todo el equipo de Junín, cortando pelotas y corriendo el contragolpe de la mano de Ríos y de Jackson, que está teniendo una gran segunda mitad. Es lo que debe hacer, digamos que es la lectura que tiene que hacer el equipo visitante. Inclusive le va a servir también para soltarse en esta deuda de visitante que tiene. Mientras escuchamos a Tartaglia. Que empiecen a repartir juego, ¿sí? Vamos a dejárselo, que se levanta un poquito uno contra uno y vos te quedás con el cubano. Acá necesitamos bolas más seguras, no tanto riesgo. Circular con cero, ¿sí? Pero para que la bola, ellos ya están en 3 faltas. Esperar la salida con Rodri y con Agustín. Para Leo, para el gordo, sacar al perímetro, que entre al poste bajo, que nos movamos, que le queda un cierre a Nico. Necesitamos circular la bola, muchachos. No apresurarnos y no arriesgar tanto. Pases más seguros, enfriar un poquito más. No darle la posibilidad a un tiro forzado rápido y que ellos anoten rápido. El objetivo nuestro defensivamente
es que en sus ofensivas sean de 18 a 20 segundos, no que en 5 segundos se estén tomando un tiro. Estamos, vamos, dale. Estamos tranquilos, falta y ahí está con Mauro Tartaglia el otro punto de vista, de no arriesgar demasiado, de ser más seguros, sobre todo en la movilidad ofensiva. Y también está bien, y también está bien. Rebolina. Filiol. Subic. Remolina. 6.5. Remolina. Ahí ese pase. Filiol también la mete. ¡Ah! ¡Listo! Quedamos así. ¡Todos asesinos! ¡Todos! Haciendo su trabajo Filiol, sobre todo en la parte defensiva. Y dándole este aire, ¿no? Mirá. Roba Filiol, sale cuello. Pelota para Remolina. Último 6. Varese Gimnasia, luego del sofocón. Volver a tomar el control de la historia. Remolina, Leo. La Bella. Falta de ataque, sí, sí, en el bloqueo, sí, de Subic. Sí, sí, sí. Se movió justito en el momento que pasaba cuello. Abrió un poquito la pierna derecha. Bien cobrado por el árbitro. Bueno, 18, 5.52 por jugar. No bajamos la cortina, ¿no? Obviamente que no. Nunca en este juego. ¿Qué, Rafa? Jackson. Línea de fondo. Lo aguanta Figuel con falta, dice el juez. Sí. Hacer reposición de fondo con 14 segundos para el tiro. Para el conjunto de Junín. Le faltó a Filiol poner el pie afuera de la cancha para negarle completamente el paso y defender con el pecho. Algo que Filiol hace muy bien. Muy bien. Poco brazo, mucho pecho. Cairo. Pasa Ríos. Pelota para Jackson. Liberado otra vez contra Filiol. Jackson. Falta. Poco brazo, mucho pecho. Excelente defensa de Filiol. Excelente defensa. Esa fue foul. Pero probablemente las otras, ahí está. Todo el tiempo adelante, los brazos levantados. Digamos que el foul fue cobrado por desgaste. Pero en el uno contra uno, excelente la defensa. Y también excelente la intención y la intensidad de Jackson para poder conseguir puntos. Irán los tiros para Corbin en el torneo, casi 21 puntos de promedio para Jackson. 21 puntos Gaby con 12 rebotes y 3.5 pases gol. Sí, sí, numerazos, numerazos. Es primero en rebotes. Tal cual. En la liga. 11.8 en rebotes, es el más rebotero de la competencia. No falla nunca, ¿no? Tirás un elogio. Y si no se le cae el techo en la cabeza, por ahí anda. Ah, pero hablábamos de los rebotes, ¿no? De los, sí, tiros, sí, libres. Es cierto. Tiró una buena para nosotros. Es cierto. El segundo para Jackson, evidentemente libres. No so good. Subic. Remolina. Uno de los posibles MVP, Remolina, ¿no? Mm. Remolina. Vos, ¿quién no en Gimnasia? Cuello. Tránsito, doble pick. Y Leo, La Bella. 8, 7, 6 para el tiro. Pase de faja. Subic. Ríos. Maxi, buen pase de Maxi. A tiempo esa transición. Ataque y defensa. De Filiol la manda por el fondo. Se reposición para el conjunto de Junín. Se viene Dickerson, ¿no? Se viene Dickerson, se va Filiol. Muy aplaudido. Sí, sí. La gente reconociendo el esfuerzo del jugador que viene de atrás y que se ha bancado muy bien al buen jugador que es Jackson. Pequeño cortecito ahí para Filiol. En líneas generales, Carlos, todo el andamiaje del equipo de Gimnasia, por momentos hasta diría fue brillante. En algunas ejecuciones con
con pases en el perímetro, penetraciones y buscando jugadores abiertos. Cuando quisieron jugar para Cuello en los piques escalonados, todo salió muy bien, pero el pick and roll central y en el comienzo del segundo tiempo, el que hacía la bella con Subic a 45 grados fue lo que le dio la mayor ventaja al equipo platense. Subic, pelota para Leo, 6 segundos para el tiro. La bella, otro divino pase. ¡Uy, qué buena tapa de Jackson! ¿Algo más, Leo? No vale el tiro, pero la bella está totalmente loco. Cayó mal Subic. Ahí. No, pero aparentemente tiene que ver con un mal movimiento. Ahora, la bella no va a dar ningún pase de pecho del que te enseñan en mini. Es increíble. Son todos por arriba de la cabeza, por la nuca, es divino. Qué habilidad, ¿no? Qué envidia. Ríos, Tamburini. Subic. Sale Gimnasia, Remolina, La Bella. 4-15 para el cierre de la historia. 17 arriba Gimnasia. Y falta. Bueno, si hay algo que le faltaba a La Bella esta noche, tiene que ver con el control del juego. Está claro que con Remolina en cancha y sobre todo en el comienzo del juego y en el comienzo del segundo tiempo estuvo bien plantado como escolta. La necesidad del momento de hacer que el tiempo pase y que el reloj sea un enemigo para Ciclista lo lleva en las últimas ofensivas a tomar el 1 y a controlar el juego como lo hizo en la última ofensiva. El primero para Leo por fuera y el segundo para La Bella. 4-12 para el cierre de la historia. Todavía tienen un par de minutitos más para participar en el hashtag La Liga en Deporte B para ganarse la casaca de ciclista y la remera de Gimnasia. Gerrafa, Jackson la puso en el piso contra Dickerson. Alta de La Bella. Es la... tercera. Bueno, a ver, Jackson, de la línea de libres. Es que pareciera como que toma el lanzamiento en dos tiempos, no es todo un movimiento en conjunto. El segundo para Jackson por fuera, rebote para Subic, sale el lobo. Dickerson, Remolina. Remolina. La Bella, 3.45. La Bella, pick central. Nada. I love you, Leo. Oui. Sí, we sí. Love you. Le voy a hacer corazoncito desde acá, si me ve. ¡Doble y falta! ¡MVP! No. Gracias. La Bella es un distinto. ¡Qué barbaridad! No le vi hacer un solo pase en toda la noche de los fáciles, de los normales. Por favor. Tiro de premio para Subic por dentro. Hay gente, Gaby, que se ha puesto de pie en la cancha para aplaudir el pase de La Bella. Que vamos. No es el pase. Sí. Los pases y el partido de La Bella. ¿Cómo haces para no elegirlo como MVP después de todo esto? Sí. Buah, terminado. Ríos.
pompa de Maxi. 3.5. Subic hace rebotar la pelota en Maximiliano. Le pide disculpas. Vos sabés que no sé hasta qué punto, más aún por estar de espalda, es una falta técnica. Sí. Porque una cosa es, te defiende de frente y sí, le tiras a las piernas. Sí. Y otra cosa es de espalda en la espalda, sí, tan sí, fuerte. Sí, sí. ¿Qué sé yo? No tengo claro el reglamento en ese sentido, pero para mí es más falta técnica que improvisación. Sí, porque se juzga la intención, ¿no? Remolina, falta de Maximiliano. Yo, Carlos, está claro que Ciclista está 20 puntos abajo, de que no pueden ganar de visitante, de que no habrá sido la mejor noche, pero las ganas de Ríos por ir a... por revertir la situación, por intentar acercarse al juego. No nos olvidemos que es un jugador de 37 años con mucho recorrido. Va a defenderlo toda la cancha Remolina. Intenta atacar como lo ha hecho toda su vida. La verdad, me saco el sombrero ante Maxi. Un de esos ejemplos que está bueno imitar. Remolina, 2 minutos 45. 18 la diferencia, balón para Dickerson. Otro de enorme partido Dickerson. En los dos costados, largo el lanzamiento. Rebote para Tamburini. 2.5, Tamburini. Ríos. Ríos. Falta. Y qué golazo metió Maximiliano. Sí, sí, es este, la búsqueda. Está muy desordenado Ciclista, en todo sentido. Es más ímpetu que básquet. Está claro también que es el momento del juego. Probablemente debería ser así. Pero más allá de eso, la entrega de Maxi Ríos es fenomenal. Wow. Después de ese pase, hubo como una mini charla entre Ríos y La Bella. Probablemente Ríos haya intentado decirle a La Bella que no tanto lujo en este momento de los 20 puntos arriba. La Bella el tema así, que... 20 arriba, no, 20 no, abajo. Sí, sí, el tema es que La Bella lo hace desde que empezó el juego. Claro. ¿No? Y está claro, acá nos conocemos todos y sabemos que Leo lo último que intentaría hacer es gozar al rival. Juega así, todo el tiempo, gane o pierda, 20 arriba o 20 abajo. No la había. Esta probablemente haya habido un forcejeo ahí entre La Bella y Tamburini al momento de la búsqueda del rebote. Ahí la vemos justito. Lanzamiento de Subic. Ahí se cuelga un poquito Tamburini del brazo de La Bella, es verdad. El forcejeo era mutuo, pero quedó más en evidencia el jugador de Ciclista agarrando un poco del brazo al muy bueno de La Bella. Bueno, ir a Leo. 15, la diferencia. 2:04, pelota rumbo al canasto. Adentro, punto para el Lobo. 10 puntos, 5 rebotes, 5 pases gol de promedio para La Bella. El segundo para La Bella. Corto, rebote para Cerminato. Tamburini, últimos dos. Cerminato. A todo esto, Carlos, y teniendo en cuenta que Leo La Bella, Remolina, Cuello en el segundo tiempo, el mismo Dickerson, tal vez en el transcurso de todo el juego, fueron puntos altos en Gimnasia, el trabajo de Subic complementado por Filiol fue realmente muy destacable en el equipo de Gimnasia. Sobre todo Subic haciendo su trabajo. Venía siendo el mejor jugador de Gimnasia con 13 puntos de promedio y 8.5 rebotes. Sin embargo, hoy se puso el overall. Mucha ayuda, mucho rebote ofensivo, mucho rebote defensivo.
intentando todo el tiempo hacer el trabajo sucio, al que no le gusta hacer a poca gente. La Bella. 1.35, La Bella. Pausa por eje. Dickerson lo quiebra. Se pasa de largo Subic. Rebote para Cerminato. 13 la diferencia. Falta de Dickerson. Y son tiros, ¿eh? Sí. Entonces, si Ciclista mete los dos. ¿Queda? Queda 11. Sí. Y lo que queda, Gaby, es muchísimo tiempo. Muchísimo. Sí, 1.25 es un montón, realmente. Y mira, la apuesta de Costa es dejar solamente un jugador grande e intentar jugar con un equipo bajo, más allá de que Cerminato seguramente ocupará la posición de 4, pero se comportará como un perimetral también, así que va a ser toda la cancha bien duro. Bueno, Dickerson, Remolina, 12 la diferencia, Remolina. 1.15, La Bella. La Bella. Viene el uruguayo, le rozan la pelota a Leo, la toma a tiempo. Largo el tiro y corrige perfecto arriba del aro. Dickerson, obre del lobo. Franchella. Franchella, Cerminato. Va a ganar Gimnasia. Cerminato con diferencia en talla frente a Remolina. Le saca la falta y a la línea el conjunto de Junín. Qué bueno que es en las ayudas Dickerson. Está midiendo todo el tiempo lo que va a hacer el jugador en ataque, en este caso Cerminato. Y ahí aparece, míralo. Bien cobrado el foul, la Remolina. Había mucha diferencia física. Pero este jugador que sale en este momento se gana la ovación del estadio por su entrega, por lo que juega, por el compromiso. Muy interesante este americano. Le va a dar muchas soluciones al equipo de La Plata. Qué flojito Ciclista en los libres, ¿no? No ayudaron demasiado en ese lugar de la cancha para intentar acortar las diferencias. Bueno, pelota para el conjunto visitante. Conti, otra vez para Franchella. Buen pase. Cerminato contra pie. Lindo pase de Cerminato. Doble de Ciclista. Vía a Michetti. Remolina. Últimos 40. Remolina, 12 la diferencia. Entre Remolina, Dickerson, La Bella, me parece, tendrá que elegir coche la figura. Subic ha jugado también un partidazo. Sánchez, Leo para coronarse. Faja. Wow. Basta. ¡Qué pedazo de juegón! ¡Wow! ¡Buah! La Bella. Últimos 20. Afuera. Rebote para Lombardi. Primer triunfo en la temporada para el Lobo. Quedará ciclista, con récord negativo de 3 victorias y 4 derrotas y sin poder ganar en la ruta. El conjunto de Leo Costa. Punto para Lombardi. Del fondo sale Subic. Acuña, señores, un segundo por jugar, suena la chicharra, ha ganado el Lobo, un partido casi perfecto, al menos ofensivamente hablando, en altísimo vuelo para el conjunto de Mauro Tartaglia, 91 para Gimnasia, 79 para Ciclista de Junín, insisto, récord de 3 y 4 en 7 partidos para el conjunto de Costa. Primera victoria en el torneo. ¿Y en qué nivel de juego? Para el Lobo. Que cambiará, imagino, especulo su rostro. Rumbo a lo que queda en esta primera parte del torneo. Gaby, ¿la figura del partido para usted? La figura indiscutida es Leo La Bella. Pero en el cierre final le vamos a meter algo transgresor. Ahora te sorprendo. Dale, esperame. Dale, lo esperamos a Leo, que como capitán llama a su banda para celebrar este primer triunfo aquí en el Netol. Todo el mundo parado, aplaudiendo, reconociendo el esfuerzo y el nivel que ha tenido Gimnasia
para luego de sufrir tanto desde el comienzo mismo de la temporada, con 5 derrotas en fila, llevarse al fin la primera victoria del torneo. Ya charla con Gaby Cocha, el crack de Leo y Remorina. Todo tuyo, Gaby. Bueno, estamos con Leo Lavella, lo sumamos a Nico Remolina. Primero, ¿cómo te gusta la tele? Nunca nos dejás en banda. Siempre que venimos haces un desastre. La verdad que jugaste muy bien, pero por sobre todas las cosas había una necesidad en el medio, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Arrancamos mal el torneo, necesitamos este triunfo porque el grupo está unido, entrenamos mucho durante toda la pretemporada y bueno, arrancamos mal, nos comimos dos derrotas feas de local y bueno, era un tema de nosotros que teníamos que revertir la forma de jugar, las ganas y jugar en equipo, que creo que eso es la base de todo. Está claro, por lo menos por lo que vimos, es que ese compromiso que vos decís estuvo, muchos puntos altos en muchas posiciones de la cancha. Hoy se llevaron un juego que realmente, de la forma que lo hicieron, tapa el 0-5 con el cual empezaron. Sí, hablaba Mauro de eso, que teniendo un buen partido en equipo, necesitamos que el americano, los tiradores, los pivots, Nico, que durante toda la pretemporada él sabe que tiene que correr, tiene que buscar arriba el base, colabora mucho y eso es importante porque es un base con mucho futuro y se merece el partido de hoy y creo que es la base de todo, jugar en equipo, como lo dije recién, y que estemos contentos todos, que creo que la semana es más tranquila y eso es importante. Bueno, ya lo dijiste todo. ¿Cómo está el nene jugando de uno y la bestia, la bella, de dos? No, creo que me da un descanso importante, pero que hable de él, que se lo merece. Nico, querido, me alegro mucho por tu presente. Nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Premio a la intensidad, loco. Impresionante lo que jugaste, no solamente con la intensidad defensiva, sino lo que estás jugando en ataque también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leo. La verdad que estuve aprendiendo mucho de él. Yo ya lo conocía de antes. Y bueno, la verdad fue un partido que en la previa estaba todo muy difícil. En la semana trabajamos mucho. Sabíamos que teníamos que cambiar la cara en defensa y eso nos iba a hacer jugar en ataque. Parece que en ataque jugamos bárbaro, muchos pases, todos la metieron, pero no es casualidad porque la defensa estuvo bárbaro. Entonces creo que una cosa llevó a la otra y la verdad que nos merecíamos porque venimos a hacer un trabajo fuerte. A veces los resultados no se dan, pero el grupo siempre se mantuvo, hay buena onda y la verdad que lo ganamos. Más allá del 0-5 y ahora este gran partido que hicieron, ¿qué pasa de acá en adelante? Y no, ahora tranquilo, ¿sí? Como venimos, encarar los partidos paso a paso, ir poco a poco y de ahí arrancar de esto, esta es la base, y de acá para lo que sigue, seguir así. Tremendo juego. ¿Cuándo vas a dar un pase de pecho como en mini? Son todos por la nuca, no te sale. No, no te sale. En Bahiense Norte no me enseñaron eso. Tremendo partido. Bueno, déjame mandar un saludo, que en Bahía Blanca se fue una persona muy importante, que es el Flaco Lista, así que lo quería mucho y al nieto también, así que le mando un abrazo a toda la familia. Saludo a la familia. Bueno, déjame mandarle un saludo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a toda la gente de Temperley, a mis amigos de Quilmes de Temperley. Un abrazo para ellos que siempre me van. A mi viejo también, porque si no me mata. A mi viejo y a mi sobrino, que los amo. Mi papá y mi mamá de Remolina, yo también le mando un saludo. Ahora, qué pedazo de homenaje, ¿no? Para una persona tan importante, histórica para el básquetbol bahiense, que se fue en el día de hoy. El homenaje que le ha hecho la Bella jugando a este nivel ha sido maravilloso. Sí, 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 sí. Aparte con emoción, con sentimiento, acordándose de la familia. No hay mejor homenaje que a una persona que le gusta el básquet y que se va, que alguien que lo quiere mucho juegue de la manera que jugó Leo. Tremendo partido. Bueno, ha ganado Gimnasia, récord de 5-1, 1-5 en verdad para el conjunto platense. Ciclista, como dijimos, quedó con 3 victorias y 4 derrotas. Tuvimos ganadores de sorteo de la camiseta de Gimnasia de La Plata. Aparece el graf por aquí abajo, se lo lleva Guido Bragna, así que para él felicitaciones. La de ciclista de Junín la ha ganado Juan Cirona. Ahí está entonces los ganadores de esas hermosuras. Seguramente la gente de la producción en breve se va a comunicar por redes sociales con ustedes para hacer la entrega de sus premios y sus camisetas. Y a toda la gente que nos ha acompañado, digo, y
y ha participado. Muchísimas gracias, Gaby. Nosotros nos despedimos hasta Chaco el 27 en Resistencia con Clásico. Y Pescadito. Y Pescadito, exactamente. Oh, vamos con Hindú, candidato, San Martín, Villa San Martín, otro candidato en un grupo muy parejo y un partido realmente atrapante, emocionante y seguramente muy caliente por esta pantalla, por la compañía. Muchísimas gracias.